¿dónde comienzan sus otros derechos? Inician con la inscripción ante el Registro Nacional de las Personas. Un nombre les permite pertenecer a una familia, a una sociedad y a una nación. Se les facilita su derecho a la educación y pertenecer a grupos culturales y deportivos. Les permite también recibir atención médica y atención integral. Todos tenemos derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¡Inscríbelos! Porque ahí inician sus otros derechos. Y es momento de presentarles la sección cultural de InforENAP GT. ¿Es usted aficionado del teatro? Seguramente le sonará el nombre de Manuel Galich. Él es uno de los más grandes dramaturgos en la historia del país. Hoy conoceremos más de su vida y su trabajo, pues es nuestro guatemalteco que ha dejado huella. Manuel Francisco Galich López nació el 30 de noviembre de 1913, hijo de Luis Galich y María Isabel López. Sus estudios los inició en la Escuela Normal para Varones, donde se graduó años después como maestro de educación primaria y bachiller en ciencias y letras. Y para entonces ya daba muestras de sus dotes artísticos. Escribió y dirigió su primera obra, que fue llamada Los Conspiradores, cuando apenas tenía 11 años. Y un año después, escribió y dirigió su primera obra, que fue llamada Los Conspiradores, y un año después ya estaba dando clases de historia, gramática y pedagogía. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor, le gustaba contar chistes, era muy chistero y era muy simpático. Sus alumnas del Colegio Belén, sus exalumnas, lo recuerdan también como un hombre guapo. En 1933 ingresó a la Universidad Nacional y se graduó como abogado, y combinaba sus actividades como docente y dramaturgo para que sus estudiantes montaran sus obras. Fue uno de los jóvenes líderes más representativos que luchó contra las dictaduras de Jorge Ubico y Federico Ponce Baides, a tal punto de ser conocido como el Verbo de la Revolución. Así empezó también su participación en la política de Guatemala, en la que, haciendo uso de su experiencia como escritor y docente, llegó a ser considerado como el mejor orador político de Guatemala. En 1950 fue candidato a la presidencia en la contienda que ganó Jacobo Arbenz, quien posteriormente nombró a Galich como ministro de Relaciones Exteriores. Fue embajador primero en Uruguay. No había embajada. Entonces el presidente decidió abrir la embajada y lo mandó él como primer embajador. Eso fue hasta finales del año 53. En enero del 54 lo trasladó a la República Argentina. Y fue en marzo de ese año que decidió que la familia se reuniera y nos fuimos todos para allá. Allá estuvimos hasta mediados de ese año. Manuel Galich fue un ejemplo para los jóvenes de su generación. Muchos de ellos, al igual que su familia y amigos, coinciden en señalar que siempre será recordado por sus valores, integridad y honorabilidad. Como hijo, hermano, padre, líder estudiantil y funcionario público, su misión siempre fue hacer lo correcto y servir a Guatemala. Por eso, en 1962, cuando se funda el Teatro de la Universidad Popular, en honor al orador y dramaturgo, la sala principal es nombrada Manuel Galich. Durante su carrera tuvo reconocimientos y homenajes. Entre ellos podemos mencionar el premio Ollantay de la Federación de Festivales de Teatro de América, que recibió en 1977. 5 años después le fue otorgada la Orden Félix Varela por el gobierno de Cuba como máximo exponente cultural de Guatemala, la cual fue impuesta por el entonces presidente Fidel Castro. El siguiente año, es decir, en 1983, fue distinguido como Hombre de Teatro del Año también en territorio cubano, país en el que estuvo durante muchos años. En Galí se resumían todos estos atributos, todas estas condiciones. Primero, gran escritor, periodista, político, dramaturgo, y realmente creo que, y bueno, como dijimos, fue profesor y fundador de la Escuela de Historia de la Universidad de La Habana, además de la Cátedra de América Latina.
Pues lógicamente se valoró por la alta dirección del país y de la revolución y por el comandante en jefe que debía ser merecedor de esa orden bien ganada. Ya viviendo en Cuba, su faceta cambió a ensayista, historiador, periodista y profesor universitario, pues radicó en ese país hasta su muerte en 1984 y sus restos permanecen en esa isla. Galich, a lo largo de su carrera como escritor, destacó con 6 obras políticas, mientras que en el teatro fue reconocido por sus más de 12 obras que aún son puestas en escena, principalmente en el Teatro de la Universidad Popular en la Zona 1 de Guatemala. Para InfoRENAP GT, Fabián Galindo. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde que la próxima semana regresaremos con más información relevante sobre el Registro Nacional de las Personas. Les esperamos.